Bueno, muy bien, nos encontramos hoy con un grupo de trabajo, pero también un grupo de mujeres, de chicas que se han comprometido, sobre todo en este último tiempo, con un montón de cosas. Y en este caso, bueno, Sofía Coats, quiero que me cuentes qué es para vos hoy ser parte de una lista, ¿sí? Que, bueno, que de una lista política, de una lista que se precandidatea. Bueno, contame un poco qué te pasa a vos y por qué decidiste ser parte de esa lista. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un honor y un orgullo para mí haber sido elegida como posibilidad de ser precandidata en estas próximas elecciones. Desde que llegué a Salto, encontré un lugar de trabajo en la municipalidad, representada por el cura y por Camilo, que me ha abierto las puertas para que pueda aportar. Trabajo desde mi posición como psicóloga, me han contenido también personalmente, hemos podido conversar y pensar un montón de problemáticas que pude ir visualizando a lo largo de estos 4 años que hace que trabajo en la municipalidad y siempre me he sentido muy acompañada y respetada por la gestión y es por eso que hoy decido formar parte de este equipo del Frente de Todos. Bueno, con respecto a eso justamente, porque sos parte del equipo, tal vez para aquel que no sepa, de las oficinas de políticas de género, que también, ¿no? Ya vienen trabajando también sobre diferentes problemáticas. Ahora, ¿qué encontraste cuando te acercaste aquí a las oficinas de políticas de género? Digo, ¿con qué grupo humano te encontraste? Porque también eso es importante, ¿no? En un ámbito laboral. Hace un año que estoy trabajando en la Oficina de Políticas de Género, que se creó hace poco más de un año, o sea que vamos construyendo diariamente este espacio. Y la verdad que además de trabajar incansablemente y con mucho respeto y compromiso por las problemáticas que abordamos, realmente hemos construido un equipo de trabajo que particularmente me hace dar ganas de venir todos los días a trabajar. Nos contenemos, que la verdad que es algo muy importante trabajando en problemáticas tan duras y difíciles como son las violencias por razones de género y estoy orgullosa y me siento muy acompañada por mis compañeras, mujeres, que militamos un poco la idea de la perspectiva de género en esta sociedad y para mí no sería lo mismo el modo en el que trabajaríamos si no tuviésemos este vínculo que pudimos estrechar durante este tiempo juntas. Una pregunta, decinos específicamente, ¿sos precandidata a qué? Soy precandidata a concejal por el Frente de Todos. Estoy en el lugar número 6, en sexto lugar. ¿Te llevas bien con Belén? Muy bien. Ah, bueno, bien, bueno, quiero hablar un poquito con Belén, porque obviamente ella, digo, como también, ¿no? Vos fuiste de alguna forma quien recibe a ella, porque estabas un poquito antes, y bueno, contanos cómo fue esto de también tenerla en tu equipo, y bueno, ¿y qué es lo que aporta a ella desde su lugar? Estuvo buena recibirla. En principio, yo quiero decir que me emociona mucho a Sofía en el rol así como precandidata concejala. Es mucho lo que aporta la escucha individual acá a la oficina y tiene una gran capacidad para llevar esa escucha individual a generar acciones con diferentes instituciones para que realmente se trabaje en un cambio. Es lo que trabajamos todas en el equipo. Sofía lo hace muy bien y creo que esa escucha individual, colectivizarla, va a ser un gran aporte en el Consejo Deliberante. Continuando el trabajo que ya hacen los compañeros que están en el Consejo, ¿no? Pero es súper interesante además que alguien que sea de nuestra área, que sea pichona nuestra, esté ahí y creemos que es súper interesante. Sofía es una mujer que se adapta muy rápido a los trabajos, tiene buena escucha, tiene una gran capacidad para generar consensos y entonces estamos muy felices. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo con respecto a esta candidatura? Porque es de su equipo, o sea, es importante, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentas, yo particularmente también. Me enorgullece que Sofi ocupe un lugar legislativo, primero porque tiene un conocimiento sobre cuáles son las problemáticas reales de los vecinos y de las vecinas de Salto, y también porque conoce en profundidad cuáles son las dificultades de las instituciones municipales a la hora de poder dar respuesta. Entonces yo creo que desde ese lugar le va a permitir optimizar el funcionamiento, mejorar y siempre apostar a vivir en una sociedad más justa y equitativa. Así que bueno. Muy contentas. Okay. Bueno, esto es como una felicitación unánime, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un placer que Sofi forme parte de la lista. Es una persona muy empática, muy compañera y tiene una escucha
espectacular, así que va a aportar mucho al consejo. Okay, bueno, entonces la vamos a ver seguido a Sofi y seguramente nos seguiremos viendo, si no es por la lista, es por el trabajo que realice. Gracias. Muchísimas gracias por estar.